Hola, hola a todos amigas y amigos de YouTube. Les traigo esta emotiva y hermosa historia de una niña de tan solo 13 años que dejó un mensaje detrás del espejo. Sí, se trata de Athena Orchard. Ella vivió en el Reino Unido y murió a los 13 años de un cáncer de los huesos y tuvo una corta pero muy feliz vida. Resulta que cuando falleció, sus padres se decidieron organizar su cuarto después de todo el luto y al remover el espejo encontró este mensaje detrás del espejo de su cuarto con más de 3.000 palabras. Y aquí les traigo todo lo que dice este emotivo mensaje. Athena dice: la felicidad depende de nosotros mismos. Quizás no se trata de tener un final feliz. Quizá todo se trata sobre lo vivido. El propósito de la vida es una vida con propósito. Lo que diferencia lo ordinario y lo extraordinario es ese pequeño extra. La felicidad es una dirección, no es un destino. Gracias por existir. Sean felices, libres, crean, sean siempre jóvenes. Todos ustedes conocen mi nombre, mas no mi historia. Han escuchado sobre lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. El amor es como un cristal, se ve muy encantador, pero se rompe fácilmente. El amor es raro, la vida es extraña, nada dura mucho y la gente cambia. Cada día es especial, así que aprovechenlo al máximo. Mañana pueden enfermarse de algo terminal. Así que siempre aprovechen todo al máximo. La vida será mala solo si ustedes permiten que se vuelva mala. Si alguien los ama, entonces no deben dejarse caer por nada, sin importar qué tan dura sea la situación. Recuerden que la vida está llena de momentos buenos y momentos malos. Si piensas todo el día en algo, nunca renuncies a ello. Quiero ser esa joven que hace mejores los días malos y ser esa persona por la que digas: mi vida ha cambiado desde que la conocí. El amor no se trata de cuántas veces digamos te amo, se trata de cuántas veces puedas probar que eso es cierto. El amor es como el viento, puedes sentirlo, pero no se puede ver. Estoy esperando enamorarme de alguien a quien pueda abrirle todo mi corazón. El amor no es sobre con quién puedas visualizarte pasando el futuro, es sobre con quién puedas visualizar pasando la vida contigo. La vida es un juego para todos, pero el amor es el premio. Solo yo puedo juzgarme, a veces el amor duele, ahora estoy peleando conmigo misma. Puedo sentir su dolor, los sueños son mi realidad, duele, pero está bien, estoy acostumbrada. No se apresuren a juzgarme, solo ven lo que yo escogí que vieran, no conocen la verdad, solo quiero divertirme y ser feliz sin ser juzgada. Esta es mi vida, no la de ustedes, no se preocupen por lo que hago, la gente los va a odiar, los va a calificar, los va a destrozar. Pero qué tan fuerte lo soporten es lo que los hace ser ustedes, ser ustedes. Y termina esta bella carta diciendo: no hay necesidad de llorar porque sé que estarán a mi lado. Esta es la familia de Athena Orchard y con este mensaje en el espejo que ellos dicen que nunca van a olvidar y lo conservarán por siempre. Chao, chao.